cristianas. Now let us talk about the subject of personal convictions and standards of life and conduct. Vamos a discutir ahora el tema convicciones personales y normas para la vida y conducta cristiana. The Bible allows for us as individuals. La Biblia nos permite como individuos to have personal standards of life. Tener normas para la conducta y vida cristiana. That do not violate His holy standards. Que no violen sus leyes santas. And which do not ignore the rulings of the church. Y que no ignoren las determinaciones de la iglesia. Or that which is specifically embraced by the General Assembly. O aquellas que son específicamente abrazadas por la Asamblea General. Paul was speaking of this personal nature of faith. Pablo estaba hablando de esa naturaleza personal de la fe. When he wrote in Romans 14:22. Cuando escribió en Romanos 14:22. Hast thou faith? Lo tienes tú fe? Have it to thyself before God. Tenla para contigo delante de Dios. Happy is he that condemneth not himself. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. In that thing which he alloweth. En lo que aprueba. Our personal faith. Nuestra fe personal. That is those actions and beliefs. En otras palabras, aquellas acciones y creencias. Which we have attained from learning and experiences of the past. Que hemos logrado a través del aprendizaje y experiencias del pasado. Become a part of our consciences. Vienen a ser parte de nuestras conciencias. To us, they may become strong convictions. Y para nosotros puede que vengan a ser convicciones firmes. That they should be observed by everyone. Que deben ser observadas por todos. But what does Paul say about them? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de ello? Have it to thyself. Tenlas para contigo delante de Dios. In other words, go ahead and do it yourself. En otras palabras, estás libre para ejecutarlas y hacerlas para contigo mismo. But don't impose it upon everyone else. Pero no se las impongas a los demás. That is what the Bible says to do. Eso es lo que la Biblia nos dice que hagamos. But what about my conscience, someone will say. Pero ¿qué respecto a mi conciencia? Alguien podría decir. Well, let us take a look at our conscience. Examinemos nuestra conciencia ahora. In the simplest terms, en los términos más simples, the conscience is an innate ability. La conciencia es una habilidad innata to distinguish right from wrong. Para distinguir el bien del mal. Our conscience prompts us to do what we believe is right. Nuestra conciencia nos impulsa a hacer lo que creemos que es bueno. And warns us against doing that which we believe is wrong. Y nos amonesta contra hacer lo que es malo. When we violate our conscience, cuando violamos nuestra conciencia, it condemns us. Esta nos condena. But conscience is not always right. Pero la conciencia no siempre está en armonía con la palabra de Dios. According to the word of God. Según la palabra de Dios. It is a human faculty. Esta es una facultad humana. That judges our actions by the light of the highest standards. Que juzga nuestras acciones a la luz de las normas. That we perceive. Más elevadas que percibimos. It may be right or it may be wrong. Puede que esté bien o puede que esté mal. Unless it is fully and correctly framed in the Spirit of Christ. Y a menos que sea completa y correctamente estructurada por el Espíritu de Dios. And energized by the Holy Ghost. Y motivada por el Espíritu Santo. Our background. Nuestro trasfondo. Teachings. Enseñanzas. Experiences. Experiencias. And other influences. Y otras influencias. All help to frame the conscience. Todas nos ayudan conjuntamente a estructurar la conciencia. If these have been all right in the sight of God. Si estas han sido correctas delante de la presencia de Dios. Then we will have a reliable conscience. Entonces tendremos una conciencia fidedigna. But if one or all of them has failed. Pero si una o todas ellas fallan. It could have a negative effect upon the conscience. Podrían tener un efecto negativo sobre la misma. It is possible to destroy the reliability of the conscience. Es posible destruir la confiabilidad de la conciencia. Through constant abuse. A través del constante abuso. It can be defiled. Podemos llegar a corromper la conciencia. And the defiled conscience can be so overridden. La cual llega el momento en que tanto el abuso hace que esta cese de hacer. That it ceases to make distinction between right and wrong. Cese de hacer una distinción entre el bien y el mal. The conscience is influenced by custom and tradition. La conciencia es influenciada por las costumbres y tradiciones. As well as by faith. Así también como por la verdad. So the standards are not necessarily biblical ones. Como podemos ver, las normas no necesariamente tienen que ser bíblicas. And for a reference, we look at 1 Corinthians 8:6-9. Tenemos la referencia bíblica en 1 Corintios capítulo 8, 6 al 9. The conscience can be needlessly condemning. La conciencia podría condenar innecesariamente. Where there is no biblical base. Cosas que la Biblia no condena.
To operate correctly and in accord with true holiness. A fin de operar correcta y según la correctamente y según la santidad bíblica genuina. The conscience must be firmly set in the Word of God. La conciencia debe estar firmemente arraigada en la palabra de Dios. A regular diet of Scripture. Una dieta regular de las escrituras. Will strengthen a weak conscience. De seguro que fortalecerá una conciencia débil. Or restrain an overactive one. O restringirá aquella que es hiperactiva. That is why Paul emphasized the importance of a clear conscience. Esa es la razón por la cual Pablo enfatizó la importancia de una conciencia sana. 1 Timothy 3:9. En Primera de Timoteo 3:9. And warned against anything that would defile or disturb the conscience. Y advirtió contra cualquier cosa que pudiera corromperla. 1 Corinthians 8:7, Titus 1:15. Primera de Corintios 8:7, Tito 1:15. Having said that about the conscience, después de hablar de estas cosas acerca de la conciencia, we need to take heed to what standards we embrace. Necesitamos prestar atención a las normas que abrazamos. And what we may attempt to impose upon others. Y a lo que estemos tratando de imponer sobre los demás. Paul said personal faith is just that. Pablo dijo que la fe personal es simplemente eso. Personal. Algo personal. If God has called you to a fast, si Dios le ha llamado a ayunar, or to make some sacrifice to him, o hacer cualquier sacrificio personal por él, that does not mean that he is necessarily requiring everyone else to make that same personal commitment. Eso no significa que el hacer o hacer cualquier sacrificio personal, pues eso no significa que él esté requiriendo que todos los demás tengan que hacer el mismo compromiso. It may be that he is requiring that of you. Puede ser que Dios le esté requiriendo eso a usted. Individually, como individuo, for your own personal refinement, para su propio refinamiento personal, and that gives you no right to look upon others, lo cual no le da el derecho de mirar a los que no observen, with scorn, ni hagan lo mismo que Dios le requiera a usted con tono de burla, who do not observe and do what God requires of you, o de mofa. Who do not observe and do what God requires of you, que Dios le requiere a usted con tono de burla o mofa, so that you might have an unbroken fellowship and communion with him. Al usted obedecer a Dios en ese requerimiento personal, estará cimentando una confraternidad o comunión perfectas con él. As an example, como un ejemplo, the Bible has no universal standard for clothing and hairstyle. La Biblia no tiene una norma universal para las vestiduras y los estilos del cabello, which applies to all people of the earth, que pueda aplicarse a todas las razas del mundo, other than that which applies to modesty and decency. Excepto la norma que se aplica a la modestia o pudor y la buena moral. These are already stated and expressed in our advice to members. Esto ya ha sido declarado y expresado en nuestros sanos consejos a los miembros. That should be enough. Estos son suficientes. To belabor that point, el fustigar tal punto, is to perpetuate, es como perpetuar, a needlessly divisive subject, una cuestión innecesaria que ha infectado la iglesia durante décadas, which has plagued the church for decades, que ha infectado la iglesia durante décadas, yet no acceptable solution, y para la cual ninguna ha habido solución aceptable, has been arrived at other than what has already been stated. Ni se ha encontrado excepto la expuesta anteriormente. If there was a universal answer, si hubiera una respuesta universal, other than what we have, diferente a la que tenemos, it is fairly certain that the Holy Ghost, de seguro que el Espíritu Santo, would have revealed it to us, ya nos la hubiera revelado. Since he has not done that siendo yet, que no lo ha hecho, it would seem wise and edifying to leave it alone. Lo más prudente y de edificación sería dejar tal asunto tranquilo. Now let's go to the subject of the proper handling.